siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Tu programa Deporte Rayapure. Hoy estamos en el Instituto Deportivo de Ibihuaca. Tenemos un entrevistado que concierne a la área deportiva aquí en el Instituto Deportivo de Ibihuaca, en el municipio de Ibihuaca. Primer programa de Deporte Rayapure fuera de San Fernando de Apure, y eso es lo que queremos, ir a cada municipio para llevar las noticias y todas las actividades deportivas. Acuérdate, Deporte Rayapure. Síguelo en nuestras redes sociales como Deporte Rayapure. Importante, ubica el canal YouTube Deporte Rayapure, le das al botoncito rojo y le das la campanita para recibir las notificaciones, y así sabrás todo lo concerniente al deporte del Estado Apure. Estamos en el Instituto Deportivo de Ibihuaca. Nuestro invitado el día de hoy es el presidente de este instituto. Y bueno, estamos atendiendo una invitación que nos hicieron para conocer un poco más del trabajo que se está realizando aquí en Ibihuaca con el deporte. Nosotros seguimos por las redes sociales al instituto y vemos que verdaderamente es un trabajo bastante fuerte, bastante emblemático, y creo yo que sin temor a equivocarme, el instituto de todo el Estado Apure que se está moviendo más en la área deportiva. Por eso Deporte Rayapure decidimos llegarnos hasta acá directamente para conocer las impresiones de boca de la persona indicada para esto, que es el presidente del instituto. Bueno, que él mismo se presente. Adelante. Gracias, Raúl. Bastante agradecido y complacido pues por permitirnos formar parte de este programa que tú vienes realizando, como lo es con el Deporte Rayapure. Y bueno, sí, nosotros desde el Instituto de Ibihuaca hemos venido haciendo un arduo trabajo que conlleva la masificación del desarrollo deportivo, que es realmente uno de los puntos bastante fuertes en el que podemos nosotros cambiar una generación, cambiar una nación a través del deporte. Esto indicando, claro, una serie de normas y parámetros por los cuales debemos regirnos para que todo funcione de la forma que realmente queremos. Perfecto. Vamos, como todo programa, como estamos acostumbrados a hacerlo, vamos a conocer un poquito de una biografía cortica de lo que es tú con el deporte. Mira, Raúl, nosotros realmente vengo de una familia aficionada por la música. De hecho, en parte de mi vida pude aprender a tocar algún tipo de instrumento. Sin embargo, un padre también fanático al deporte, que empezó desde muy pequeño a inculcar lo que eran el béisbol, sobre todo el béisbol, el baloncesto, y que sin duda alguna bueno, fueron marcando bastante mi vida. Inicié en el béisbol desde los 4 años, jugando lo que fue todo el periodo de criollito hasta que estuve a los 17. Ya en el año 2000 empiezo una nueva etapa en mi vida, buscando firmar, buscando tener la oportunidad de jugar béisbol profesional. Parte de ello se pudo ir logrando, como era poder estar como invitado en una academia de Arizona en el 23 de enero en Caracas. Más aproximado como de 3 meses estuve allí, pero de ahí no pasó pues. Pero fue una etapa dentro de mi vida que marcó y que obviamente motivó. Y cuando hablo de que motivó, lo que inspiró en mí sirve para inspirar a otros a que sigan esforzándose, sigan creyendo en lo que pueden hacer, y que sin duda alguna pues si tienes las herramientas necesarias para cumplir con eso lo vas a lograr. Además de ello, bueno, soy licenciado en Educación Integral, hice una especialización, he venido haciendo una especialización en Educación Física, en lo que es en deporte. Esto ha llevado pues a que podamos estar aquí. Hay algo que es bastante importante, que es que hace 12 años pude escribir un proyecto de masificación y desarrollo deportivo para el municipio de Ibihuaca. Bueno, fíjate, pasaron 12 años, 12 años después podemos consolidarlo, sin saber en muchas de las cosas que estaba coincidiendo lo que estaba escribiendo con lo que el ministerio, en este caso el Ministerio de la Juventud y el Deporte, viene desarrollando. Es decir, hubo de cierta manera
la visión de lo que realmente se debe establecer para un programa de deporte y desarrollo dentro de un municipio, o pudiéramos extenderlo más allá, dentro de un estado. Ok, casi siempre los dirigentes deportivos cuentan ese tipo de historia. Estuvimos en el deporte, no pudimos llegar más allá, pero nos queda esa espinita, nos queda esa semillita por dentro que siempre queremos trabajar precisamente por el deporte. Es el caso de nuestro invitado el día de hoy, es el caso mío también. Yo estoy haciendo un programa Deporte Regia Pura, apoyando el deporte. El invitado de hoy está trabajando por el deporte de Uruaca, que quién sabe, de repente se extienda a todo el estado de Apure, y quién sabe, quizá a nivel nacional, porque si es un proyecto bueno, como tú lo estás diciendo, así puede ser. Ok, sin entrar en ningún detalle de criticar una gestión pasada, ¿qué consiguieron ustedes cuando llegaron aquí al Instituto Deportivo de Uruaca? Fíjate, nosotros siempre hemos dicho que no queremos hacer leña de árbol caído, y nunca hemos querido ser mejores que otros, pero sí hemos marcado una diferencia de nuestra gestión en relación a las otras. Es lo que realmente hemos hecho por el deporte y la ausencia de los hechos de las otras gestiones. Creemos que todo va en el estímulo, en la necesidad o en las ganas de querer hacer las cosas como realmente deben hacerse. Nosotros tenemos sentido de pertenencia, no lo digo por mí, sino por todo el personal que trabaja conmigo. Tenemos sentido de pertenencia, sentido de amor por el deporte. Entendemos que podemos cambiar una generación y es por ello que nosotros decidimos establecer o marcar una diferencia del deporte que había anteriormente con lo que nosotros estamos emprendiendo desde hace 3 años atrás, es decir, desde diciembre del 2017, cuando nuestro alcalde Gerson Vizcaíno toma posesión del mando y nosotros pues iniciamos un proyecto y de reforma del deporte dentro del municipio de Uruaca, que obviamente se va a extender, porque nuestro proyecto no va solo en nuestro radio de acción dentro del municipio de Uruaca. Nosotros ese proyecto se puede establecer dentro aún del estado región, hablo de nuestro estado Apure, nosotros podemos aplicarla al punto de que decidimos organizar al poder popular en el deporte, es decir, comunalizar el deporte a través de los comités especiales de organización deportiva, que eso nos hace ser los primeros en Venezuela en este momento en crear los comités especiales de organización deportiva, y nos hace los primeros que en este momento lo estamos ejecutando, es decir, estamos empoderando al pueblo a través del deporte. No solo hablo del pueblo, y a veces a lo mejor la gente puede hacer referencia que al pueblo, pero ¿cuál? A los políticos. No, estoy empoderando al pueblo, al joven, a ese adulto mayor que a lo mejor no tuvo ningún tipo de oportunidades, pero que quiere hacer algo positivo por su sector, por su comunidad, pues a través del deporte lo va a lograr. ¿Cómo? Con la creación de los comités especiales de organización deportiva comunitaria, lo que llamamos los CEO. ¿Qué estamos haciendo? Decidimos darles un radio de acción a cada comité deportivo, es decir, no más de 6 comunidades por cada comité. Eso es un primer paso, porque la idea es que cada comunidad tenga un comité de organización deportiva allí, que lo establezca, que sea responsable del sistema deportivo. Recuerda que el tema de la corresponsabilidad es bastante, para nosotros es bastante importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo la necesidad de verte bien, tú que vives ahí debes tener más necesidad todavía que yo de ver a tu gente bien. Entonces, nosotros a través del comité hemos realizado una, hemos querido pues que a través del instituto y los comités, las creaciones de las escuelas y de los clubes, crear un solo gobierno para el desarrollo deportivo, un solo gobierno que diga, bueno, vamos a tomar la iniciativa de organizar nuestro poder popular a través del deporte y que eso sea referencia a través del tiempo. Vuelvo y repito, nunca hemos querido ser mejores que otros, simplemente nosotros hemos marcado diferencia de lo que estamos haciendo con lo que se dejó de hacer. Entonces yo creo que eso es bastante, hay gente que pudiera criticar, decir que esto se las creen, no creemos, hemos marcado diferencia la gestión nuestra con lo que se hizo anteriormente, y esto no te hablo de la Cuarta República, no te puedo hablar de la Quinta República, te hablo de quienes gobernaron en un tiempo e hicieron y llegaron a un techo, pues nosotros decidimos romper con eso y avanzar más allá. Estamos claros hacia dónde vamos. No tenemos ningún tipo de complejo de trabajar con aquel, con el otro, con este, pero sabemos hacia dónde vamos. Y las normas, sin duda alguna, las pone el Instituto de Deporte, que creo que tiene la visión y la misión de lo que es el deporte y el desarrollo deportivo dentro del estado. A este momento, dentro del municipio.
perfecto. Te voy a hacer una preguntita, a ver si me la puedes contestar. Fueron las elecciones, ganó el alcalde vizcaíno. ¿Ya te han hablado que tú ibas a formar parte de este departamento o fue después de esa elección? ¿Qué te dijo él ya, él agarrado la elección? ¿Qué te dijo él? Las primeras palabras. Al alcalde lo conozco yo desde el primer momento en que él se inscribe como candidato. No, para ese entonces yo era coordinador del municipio del Partido Alianza para el Cambio y no teníamos ningún tipo de referencia hasta que el alcalde decide, dicen que el candidato es Gerson Vizcaíno y nosotros decidimos apoyar al candidato de la revolución en ese momento. No lo conocía. Inició con él la campaña, sí me presenté, tuve una reunión con él, me presenté, le expuse la realidad del deporte dentro del municipio de Viruaca y salimos al proceso de la campaña. Pude hacer con un equipo un informe, terminar la campaña, pudimos hacer un informe de lo que era el deporte dentro del municipio de Viruaca y presentárselo a él. Además, ya yo traía algunas referencias porque yo era trabajador, yo soy fundador de este instituto, era entrenador de béisbol de una escuela llamada Caribe de Viruaca que funcionaba en el estadio José Gregorio Hernández. A través de esas cosas ya habían referencias, yo tenía referencias de lo que venía pasando dentro del municipio con relación al deporte. Entonces pudimos hacer un informe casi que a tiempo actual de lo que estaba ocurriendo en el municipio de Viruaca con el deporte. Pasados los días, ya para el 26, la elección fueron el 10, el 26 de diciembre, fue la primera reunión que tuve y me dijo que asumiera el Instituto de Deportes, todavía con expectativas, qué se puede hacer, qué vamos a hacer. Bueno, pero veníamos claros, ya yo 10 años atrás se había escrito un proyecto de masificación deportiva para el municipio de Viruaca, que lo que hicimos fue adaptarlo al tiempo y salimos hacia adelante y bueno, nos ha funcionado. Lo decías tú al principio, Viruaca es referencia deportiva en el estado Apure. Y nosotros, vuelvo y repito, porque también manejamos información, en Venezuela nos hace, te hablaba haciendo referencia a los comités, los primeros que estamos comunalizando el deporte a través de los comités. No estamos inventando nada, ya todo eso estaba escrito. Lo que no se le había dado la funcionabilidad al tema de los comités los establece, eso está establecido. Pero busquemos los que se pudieron realizar si están hoy en día activos. Control y seguimiento ha sido nuestra primera casi que orden para el tema de la organización de los comités. ¿Por qué? Porque ahí se va a dejar material, ahí se hace financiamiento. Entonces, ¿pero quién controla? Yo te doy la pelota. ¿Y de ahí qué salió? Aquí se entregó mucha pelota, demasiada, pudiera decir yo. Búsqueme alguna organización deportiva que quedó de las miles de pelotas que se pudieron entregar. No existe, vuelvo y repito, no quiero caer en el tema de hacer leña de árbol caído. Pero hay cosas que hay que decirlas porque no podemos dejarlas atrás, porque eso ha traído retraso. Es decir, nosotros en 3 años que tenemos nuestro instituto, hemos remontado, pudiera decirte, hasta 7 y 8 años de una gestión que ya estuviese lista, de un programa que ya estuviese listo. Y hemos tenido, nada más en la parte administrativa, nosotros duramos 7 meses haciendo una revisión, control de lo que aquí se hacía. Claro, mucha gente pasó por acá, que fue uno, que fue el otro, no sabemos, pero muchas cosas se hicieron y que ahora realmente lo que importaba era el desarrollo deportivo y no se hacía. Perfecto. Bueno, bastante interesante lo que estamos hablando acá. De repente nos hemos ido un poquito más allá de lo que es el deporte, pero es así como tú estás hablando. Las cosas están como que pautadas, el asunto es aprovecharlas y hacerlas. Bueno, fue la primera parte de tu programa Deporte Raya Pobre con el presidente del Instituto Deportivo de Viruaca. Acuérdate, búscanos en las redes sociales como Deporte Raya Pobre, sobre todo en nuestro canal YouTube, Deporte Raya Pobre, botoncito rojo y campana para recibir notificaciones. Y estamos aquí en tu programa Deporte Raya Pobre, acordémonos, estamos en el Instituto Deportivo de Viruaca con el presidente de este instituto. En esta parte vamos a hablar de qué han hecho en el instituto, qué han planificado, qué han logrado y qué tienen pensado hacer hacia adelante. Empecemos por el principio. Fíjate, cuando decidimos pues empezar en lo que era el trabajo deportivo dentro del municipio, cabe destacar, recordar que todo instituto municipal
su prioridad es el deporte comunitario y la recreación en este caso. No avanzamos hacia lo que es alto rendimiento porque para eso existen distintas escalas, para eso está Fundiapure, ya el ministerio, pero nosotros hemos ido más allá. Hace rato te decía que no, estábamos de primero en lo que era la creación de los comités y con toda responsabilidad decía que eran no de primero, pero en este momento éramos los únicos en el país haciéndolo. Puedo decirte de la misma forma que el Instituto de Deporte del municipio de Iruaca es el único en el país que hoy en día tiene alto rendimiento. No está contemplado dentro de un manual de funcionamiento o de operaciones de un Instituto Municipal de Deporte. ¿Qué nos lleva a nosotros esto? Según nuestra encuesta, el 60% de los atletas que representan hoy al Estado de Apure son del municipio de Viruaca. Y que en ese sentido, sabíamos la situación, o en este sentido sabíamos, porque ya hay nuevas autoridades, la situación que se venía manejando con el alto rendimiento en nuestro estado. O sea, había la necesidad de darle respuesta a ese colectivo deportivo de alto rendimiento que tiene el municipio de Iruaca. Decidimos crear la dirección de alto rendimiento en el instituto. ¿Para qué la creamos y cuál era realmente el fin de todo esto? Bueno, había que visibilizar ese atleta. Había necesidad en ese atleta. Ahora bien, no hemos podido cumplir con todo lo que pudiera establecer un manual de protección para el atleta de alto rendimiento. Pero hasta donde hemos podido avanzar, lo hemos hecho. Por ejemplo, a casos puntuales, cuando a nuestros equipos de alto rendimiento, y cuando hablo del deporte en colectivo, les ha tocado viajar, el Instituto de Deporte de Viruaca ha asumido en algunos momentos la comida que ellos tienen que llevarse, porque ahora, bueno, se implementó esto, la cuestión de los hoteles está costoso, siempre los atletas duermen en villas, se llevan su comida, pues nosotros lo hemos hecho. En alguna otra oportunidad dimos uniformes, en otras se han pagado los viáticos. Hemos tratado de proteger de alguna manera al atleta de alto rendimiento que por algunas razones, no a nivel ya de esta edad, no se estaba cumpliendo con eso. Sin duda alguna, esto ha llevado a que en algunos factores, algunos grupos, digan que lo hacemos bien, como hay otros que dicen que lo tenemos desatendido. Ahora bien, nosotros, iniciado ya nuestro programa de desarrollo deportivo para el municipio de Iruaca, teníamos que establecer varias cosas. Una de ellas era que, bueno, ¿con qué existe? Poner sobre la mesa qué existe. Bueno, existe una asociación de béisbol que funciona aquí en Viruaca. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? No hay nada más. Bueno, entonces, ok. ¿Cuáles son los deportes con pelota y cuáles son los deportes sin pelota que nosotros pudiéramos manejar desde el municipio de Viruaca? ¿Qué existe en San Fernando? Tenemos una liga regional de baloncesto. Necesitamos una liga municipal de baloncesto. Se implementó, se puso en práctica y ahí está activa. Parada ahora por lo de la pandemia. La liga de béisbol. Estaba funcionando la liga de béisbol. ¿Qué necesitamos? Rehabilitar los espacios. Empezamos a rehabilitar los espacios. Necesitamos la liga de fútbol. La asociación de fútbol ha prestado un apoyo incondicional. Ahorita con el nuevo presidente, un apoyo incondicional. Sus árbitros, su organización puesta ahí sobre la mesa para que nosotros como instituto pudiéramos aprovecharla. Entonces, un sinfín de cosas. ¿Qué deportes, qué otra cosa pudiéramos hacer? Bueno, implementamos el ciclismo, tenemos una zona activa que está en el Paseo La Bandera, que estaba para iniciarse el día, dos días antes de que el presidente se pronunciara y decretara la cuarentena. Listo para iniciar el Paseo La Bandera con un programa llamado, que es de nuestro proyecto Calles Vías Recreativas, y nosotros en específico a esa actividad o a ese programa se le colocó Viruaca Activa. Todo lo que tiene que ver con bailoterapia, crossfit, todo eso iba a estar ahí sobre, a la vista, pues, en una remodelación que hicimos en el Paseo La Bandera. Entonces hemos venido, hay un sinfín de cosas que nosotros hemos querido hacer también, pero bueno, los recursos son limitados, el tiempo para nosotros también ha sido limitado, a lo mejor el recurso humano también ha sido limitado, pero vamos en la marcha. Entonces, para poder realizar nosotros un plan real, un plan real, de desarrollo deportivo y masificación para el deporte, teníamos que tener sobre la mesa qué teníamos. Bueno, ya tenemos la liga de baloncesto, tenemos la liga de béisbol, tenemos la liga de fútbol sala,
tanto para los niños en su categoría como en adultos. Tenemos grupos de el grupo de bailoterapia, tenemos grupos de crossfit, tenemos grupos de ciclismo que lo hacen todos los domingos, lo están haciendo todos los domingos, así trancamos la avenida y hacían ciclismo por la avenida. Y más allá, y no menos importante, es la organización del poder popular, que era la creación de las escuelas y de los clubes. Sin organización, pasado esto, no quedaría nada. Si nuestros clubes, nuestras escuelitas comunitarias, no se consolidan dentro del municipio, entonces no estamos haciendo nada. Tan importante es que yo realice una actividad deportiva a tiempo actual, por decirte hoy, como que yo organice una escuela y un club deportivo por un determinado tiempo. Eso, la organización de eso no perece, o sea, eso se realizó y eso queda en la comunidad. Entonces, había que colocar eso sobre la mesa, saber realmente con qué contamos y hacia dónde queríamos llegar. Pues nosotros, obviamente, aspiramos una Viruaca en potencia en deporte, y es por ello que se ha invertido recursos no solamente en material deportivo, sino en recuperación de los espacios deportivos que también era necesario. Nosotros acá, cuando se llegó nuestro manual de función, habla de un presidente de instituto, director de deporte y un administrador. Ahí quedaba todo. Nosotros se creó la dirección de alto rendimiento, la dirección de actividad física y recreación, creamos el departamento de servicio y mantenimiento para reparación de la infraestructura, y ahí están trabajando. En estos momentos tenemos un grupo en Juan Porrelo haciendo una rehabilitación. Y al salir de allí vamos a José Gregorio Hernández, y al salir de allí volvemos a la cancha de Leonardo. Y así vamos por todas las comunidades. Es un paso que hemos querido dar, claro, como municipio, como Instituto de Deporte los recursos son limitados, pero hemos querido avanzar en pro del deporte para beneficio de ese pueblo deportista que tenemos aquí en Viruaca. Ok, hay un tema muy importante que son las instalaciones, pero vamos a dejarlo para el tercer bloque. Ya para cerrar, vamos a hablar de las instalaciones y vamos a hablar de Fundiapuro. Acuérdate, Deporte Red Deporte por todas nuestras redes sociales. Estamos ya en el tercer y último bloque en el Instituto Deportivo de Viruaca con el presidente del instituto, y tenemos pendiente todavía, ya para culminar la entrevista del día de hoy, un tema muy importante que son las instalaciones. Ok, el instituto logra reactivar esas instalaciones, pero esas instalaciones tienen que ser cuidadas por la comunidad. Háblanos un poquito de esos comités que tú estabas hablando en el primer bloque. Fíjate, los comités especiales de organización deportiva comunitaria, que llamamos CEO, surgen la necesidad de lo que era organizar el sistema deportivo dentro de las comunidades. Vuelvo y repito, por mucho tiempo el deporte de alto rendimiento, y cuando hablo de alto rendimiento, fue muy exacerbado. ¿Qué te quiero decir con esto? El deporte profesional fue muy exacerbado, hubo casi que culto al deporte, ¿me entiendes?, al deporte privado, al deporte que realmente generaba. Eso sin duda alguna amalgamó a todos los sectores, envolviéndoles un sistema de que solo era rentable el deporte profesional. Nosotros, en relación a todo eso que se había venido realizando, que se venía haciendo, bueno, decidimos hacerlo algo diferente ahora, pero levantar un muro en contra de toda aquella cultura que por años, de la cuarta, de la quinta, que por años había venido empoderándose del deporte como negocio. Bueno, surge la necesidad de hacer algo que el presidente Chávez hablaba de la contra, casi que el contraataque a eso que para nosotros excluía realmente al deportista de esencia. ¿Me entiendes? Por eso es que el gobierno del presidente Chávez para ese entonces decide promover e impulsar la creación de los clubes y las escuelas. Nuestros atletas hoy en día de alto rendimiento han venido de los clubes y las escuelas. Nosotros tenemos ahí anécdotas de jugadores profesionales que le habían dicho no tienes talento suficiente, y han terminado siendo atletas de nivel y reconocidos en el mundo. Bueno, cosas como esa venían sucediendo, que excluía un número significativo de deportistas que a lo mejor en ese momento no tenían la capacidad, pero que más adelante se siguieron formando y fueron grandes atletas. Entonces, ¿qué decidimos? Crear los comités especiales de organización deportiva.
¿Para qué? Para que a través del Comité Especial de Organización Deportiva se generara un gobierno comunitario, que a través de su orden jurídico y su organización desarrollara las políticas necesarias para la organización del deporte dentro de la comunidad, como por ejemplo la creación de las escuelas, la creación de los clubes, la organización de un círculo de abuelos para atender al adulto mayor, la organización de la mujer para que hiciera deporte para promover la salud, o sea, un sinfín de cosas que no estaban estableciéndose en el deporte. Ahora, tú puedes decir, si no se establecía en las ciudades del país, mucho menos si van a establecer en los estados, donde nos tienen denominados como los pueblos, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas nos llevó a nosotros a que implementáramos una nueva herramienta de trabajo que involucrara a los distintos sectores de nuestro municipio. Ahora bien, creamos los comités, pero ¿qué genero yo de ahí? Sigue el estado desembolsillando y haciendo todos los aportes, y de allá para acá no se está generando nada. Estamos en un proceso económico mundial, no solo para Venezuela, es mundial. Y es por ello que nosotros hemos decidido también, a través del comité, crear las unidades de producción para el autofinanciamiento deportivo. ¿Desde qué manera? Bueno, el Instituto de Deporte, que también creó su propia unidad de producción, porque hasta ahora no tenemos los recursos necesarios para nosotros hacer un financiamiento o como para dar un crédito a alguna organización deportiva dentro del municipio, decidimos crear una unidad de producción, el instituto, que en principio fue la fabricación de bolsos, la fabricación de franela, que conllevaron a tener algunos recursos para nuestro manejo, nuestro manejo dentro de la institución. Ahora, la unidad de producción y autofinanciamiento deportivo dentro de cada comité le da un carácter de sentido de pertenencia, de corresponsabilidad con el deporte entre el municipio. Ahora, nosotros, creando las unidades de producción dentro de cada comunidad, financiadas por el Instituto de Deporte, por primera vez, vuelvo y digo, por primera vez en la historia, somos los únicos de Venezuela que podemos decir ahora que un Instituto de Deporte está haciendo un financiamiento a unidades de producción deportiva dentro de las comunidades. Te pongo un ejemplo sencillo. Hace 2 semanas atrás, las comunidades de Llano Alto, y las nombro para que entiendan quiénes se han sumado al trabajo: Llano Alto, José Gregorio Hernández, Valle Verde, la comunidad Euclides, de un UVC llamado Euclides Parra, donde entra el Jobo, donde entra el Negro, el Payarita, otras comunidades que tenemos más alejadas del casco de acá de la ciudad, se incorporaron al trabajo y crearon su unidad de producción y vendieron alrededor de 8.000 helados. Ahora, esos 8.000 helados, tú pudieras decir de forma, pero qué tan significativo puede ser vender 8.000 helados o vender helados, ¿no? Sí, se vendieron 8.000 helados y eso sirvió para el autofinanciamiento inmediato de esos comités deportivos. Vuelvo y te repito, tenemos ahora el comité, ahora te hablo desde el punto de vista general, el comité José Gregorio Hernández, el comité Euclides Parra, el comité deportivo Benauco, el comité deportivo Libertador 1, el comité deportivo Libertador 2, el comité deportivo Ramona Figueredo. O sea, ya tenemos alrededor de ocho comités especiales de organización deportiva que ahí están establecidos, ya con su unidad de producción, generando recursos para el deporte en su comunidad, para la recuperación de espacios, para la compra de material deportivo, para la fabricación de uniformes. Estamos haciendo un aporte también y un apoyo a nuestros artesanos. Tenemos gente dentro de las comunidades que fabrican uniformes, que fabrican ropa. Tenemos otros que venden helados, los conocidos helados de teta. Pues nosotros, el Instituto de Deporte, está haciendo financiamiento a esas empresas que existen en la comunidad para que ellas hagan aporte al deporte dentro de su comunidad. Entonces, esto realmente se ha extendido. Y nosotros, bueno, desde acá extendemos el llamado a los otros institutos de deporte que existen en el estado Apure, extendemos el llamado y bueno, ojalá podamos tener la oportunidad de poder tener alguna conversación con el presidente de Fundeapure y plantearle todas estas cosas. Realmente, si nosotros creamos lo que en primer paso tenemos previsto, que son 43 comités deportivos,
nosotros estaríamos creando y seríamos, vuelvo y repito, los primeros en el país con una red de acción y articulación deportiva municipal. Entonces, la pregunta sería esto, ¿realmente no funcionaría el deporte dentro de un municipio cuando todos los sectores están involucrados? O sea, es el poder popular organizado. Yo creo que entramos, el presidente Maduro llamó a hacer revolución dentro de la revolución, y eso significaba nada más que había que hacer una rectificación de cosas que no estaban funcionando. Entonces nosotros decidimos aplicarlas y ponerlas en práctica. El alcalde nos dio la oportunidad de estar acá, el alcalde nos dio la oportunidad de desarrollar y de poner en práctica lo que realmente nosotros, por lo que estudiamos, por lo que nos preparamos. Entonces, bueno, entonces llegó el momento, quedó establecido, Viruaca se encamina hacia la potencia del deporte y un sinfín de números de programas y proyectos, como lo es los comités deportivos, como lo ha sido las unidades de producción, como lo es la Viruaca deportiva, como lo es el tiempo de la creación de ligas, clubes y escuelas dentro del municipio, que nos hace, sin duda alguna, ser punta de lanza. Y vuelvo y repito esto, no hemos querido ser mejor que nadie, pero sabemos a qué vinimos. Y ese es el compromiso, sabemos a lo que venimos y no vamos a dar un paso atrás hasta haber cumplido todas esas cosas. Hay dos cosas importantes. Primero que nada, hablaste de el deporte profesional. Sí, está muy bien el deporte profesional, pero tú hablaste de una cosa que se ha descuidado mucho en el tiempo, la parte donde nace el deporte, que es el barrio. Eso es muy importante. Segundo, decir que es el primero o son los únicos no es más allá de una gastancia. Porque Deporte Rey Apure es el único programa que hay ahorita deportivo en la televisión en el estado Apure. Uno no lo dice por ser el mejor. Es correcto. Lo dice para que los demás pongan. Ojalá hubieran 200 Deportes Rey Apure y hubieran los 7 municipios trabajando como trabajas tú. Uno lo dice para eso, no para gastancia, sino para seguir una línea. Ok, ya casi estamos finalizando lo que es el programa. Vamos a hablar precisamente, ya hemos tocado en dos oportunidades, sobre Fundeapure. Fundeapure, ya sabemos todo. Antes de realizar esta cuarentena, cambió de presidente. Yo siempre he hablado, y en las reuniones con los deportistas, que Apure tuvo un clima en los llanos 2007, donde el deporte apureño estaba en la cúspide. Después de los llanos 2007, vino de capa caída. Sin entrar en detalle de lo que era Fundeapure y lo que es Fundeapure actualmente, pero sí tenemos que hablar que hay un nuevo presidente, el cual ya se le ve por las primeras acciones que quiere trabajar. ¿Qué acercamiento ha habido con el presidente de Fundeapure? ¿Lo conoce personalmente? ¿Han llamado, han hablado con alguien de Fundeapure respecto del instituto, ese acercamiento? Te digo una cosa, no sé si la sabrá, ahí planificado el Estado Mayor Deportivo del Estado Apure. Eso van a venir para acá, lo sé porque ya tengo información sobre eso, va a haber una reunión con el instituto, con el alcalde, y se va a planificar esto. Coméntanos entonces de Fundeapure. Dijiste algo de la pregunta que hacías de los llanos 2007. Hago memoria de esto porque también, no lo dije al principio, fui atleta de alto rendimiento, por 10 años fui selección del estado en softball. El equipo de softball de Apure era el mejor de Venezuela y nosotros éramos puro apureño, mientras cuando lo que se llamó Llaneros de Apure, que participaba en la liga profesional, la que llamaban Liga Especial de Softball, recuerdo un año quedar campeones 6 veces en un año. O sea, era el talento que en ese entonces, y así era el judo, así era la lucha. O sea, son cosas, puedo dar fe de lo que estás diciendo porque era atleta en ese momento. Decirte que he tenido algún tipo de contacto, de hecho ni visual, con el presidente de Fundeapure, bueno, no se ha dado la oportunidad. Sí se ha notado un cambio. En estos días pasaba por el polideportivo y fue la primera lluvia que tuvimos, y ahí estaban trabajando la gente de servicio y mantenimiento, ahí estaba en el poli trabajando. Entonces son cosas que se vienen, que se valoran y que uno sin querer empieza a medir lo que era con lo que es. Y decías también otra cosa, que estas cosas que nosotros o yo puedo estar diciendo acá en este programa no es jactancia, es un tema de que hemos marcado diferencia, y como hemos marcado tanta diferencia, entonces es notable, es notorio lo que hemos venido haciendo. Ahora bien, sí,
Esperamos pronto podernos reunir con el presidente Fundiapure. Hay cosas que nosotros y propuestas que tenemos desde el instituto para que el deporte en el estado juegue un papel bastante importante con el tema de la organización. Tengo entendido que tenemos hasta municipios que no tienen instituto de deportes activo. Entonces, bueno, va a haber un estado mayor de deporte. Nosotros en una oportunidad creamos el estado mayor de deporte dentro del municipio y por la reforma que hicimos, entonces ahora entra como la RAC, que es la Red de Acción y Articulación Deportiva Municipal. Entonces, eso es elemental, es necesario que todos los factores del deporte dentro de nuestro estado se conjuguen para que las políticas deportivas puedan tener el alcance necesario, o sea, puedan tener el alcance que realmente queremos. El deporte, dijiste algo hace ratico, el deporte de alto rendimiento o de nivel profesional no es que es malo. Y está bien que hacías ese, recalcabas eso allí. No estamos diciendo que el deporte profesional es un deporte malo. Lo que pasa es que el deporte profesional, para quienes realmente le han interesado esto, es el que genera dividendo. Y el deporte comunitario genera solo gasto. No le genera ganancia, genera gasto. Pero no estamos diciendo que el deporte profesional sea un deporte que no valga la pena. Pero tenemos ejemplos y por eso tenemos que hacer este y recalcarlo. Nosotros teníamos aquí basquetbol profesional, pero nosotros no teníamos escuelas de desarrollo para que esos atletas, cuando tuvieran la edad correspondiente, fueran parte de ese equipo profesional. Tuvimos aquí una oportunidad de voleibol profesional, pero no teníamos voleibol de desarrollo. Entonces, cuando a esos atletas tocaba representar juegos juveniles, les tocaba representar, participar, ellos representaban Distrito Capital, Miranda, La Guaira, eran de otros estados. Entonces, Apure no participaba de los juegos nacionales en la disciplina de voleibol, porque todos sus atletas, porque los atletas que participaban a nivel profesional no eran apureños y no teníamos desarrollo. Entonces, la pirámide del deporte es invertida. Es lo ancho hacia arriba y lo angosto hacia abajo. Yo primero desarrollo y después voy a la competencia. Entonces aquí vamos primero a lo profesional y después desarrollamos. Y ese ha sido el gran conflicto que se ha tenido con el deporte profesional y el deporte comunitario. Bastante importante el programa de hoy. Creo que hay bastante información que la gente, a lo mejor que conocía, se refresca, y la que no conoce lo van a conocer. Hablaste de momentos estelares, hablaste de Llanero en el softball, Centauros de Apure, pudimos hablar también de el Unión Atlético Alto Apure en fútbol. Fueron ensayos bastante importantes, pero precisamente si no tienes esa cantera para que estos proyectos se lleven adelante, no vas a lograr absolutamente nada. Y por ahí, hablando del deporte del fútbol, se tiene pensado hacer una segunda división. Yo creo que es un poquito descabellado en este momento, y me disculpa que soy sincero a lo que estoy diciendo, porque si no se tienen las canteras, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ahora, si se garantiza una segunda división de fútbol con una cantera, perfecto, maravilloso, ¿ok? Entonces, ese pequeño aclaratoria en el programa, porque bueno, me vino a la memoria porque estamos hablando precisamente de eso. Bueno, yo creo que no nos queda más nada de que hablar sobre todas las cosas importantes. Yo creo que necesitamos tener otro programa ya más adelante, quizás cuando se termine la cuarentena, para saber cuáles son el desarrollo del deporte. Tus redes sociales, número de contacto, redes sociales del instituto, porque la gente, el deportista que aún no conozca este trabajo que se está haciendo, se integre y, cómo no, buscar esa ayuda y saber a dónde se tiene que dirigir, sobre todo en su localidad, porque es importante que en las localidades esos comités funcionen como es. Son los primeros que tienen que buscar al deportista y ayudarlo. Pero si no, alguno no conoce esos comités, bueno, puede acercarse por el instituto lo va a llevar poco a poco a esa escala que deben hacerse para llegar a un deportista, si Dios quiere, el que lo esté viendo, a profesional o antes de profesional, defender por el Estado, que tú también hablaste de eso. Ahí hay apureños, pero están dispersados en todos los estados. Entonces, tal vez por esa deficiencia que había en el deporte de los llanos 2007 para acá, pero bueno, como tú dices, no podemos hablar ni hacer leña de algo caído. Estamos para trabajar y claro, se nombra estas cosas anteriores porque existieron. Claro. O sea, ocultarlas
Es difícil, es como poner el dedo al sol y taparlo, es imposible. Entonces, bueno, dejo ya para tu despedida, cualquier cosa que quieras decir adicional, un mensaje, está a tu disposición las cámaras. Bueno, reiterar nuestro compromiso con el deporte en nuestro municipio. Igual las puertas del Instituto de Deporte del municipio de Iruaca están abiertas para un trabajo a nivel regional. Estamos a disposición y a la disposición pues del presidente de Fundiapure como órgano mayor del deporte en nuestro estado. Cabe destacar que no tenemos ningún tipo de compromiso o de complejo, por llamarlo de alguna manera, con factores que no quieran realmente tener la visión que tenemos como instituto. En nuestro Facebook es Yander Viruaca, si desean contactarnos. Nuestra dirección pues en la alcaldía del municipio de Iruaca funciona el Instituto de Deporte en el segundo piso. Y que bueno, que nuestras ideas, nuestro cuerpo de trabajo, nuestro recurso humano también estén a disposición, no solo de los deportistas del municipio de Iruaca, sino los deportistas que realmente defienden los colores del estado Apure y para aquellos promotores, aquellos impulsores del deporte que realmente quieran hacer algo, bueno, las puertas del instituto están abiertas. Mi nombre es Jonathan Romero, presidente del Instituto de Deporte del municipio de Iruaca. Fue tu programa Deporte de Apure con unas noticias importantes del deporte, más que todo aquí en Viruaca, para darnos a conocer un poquito más su trabajo. Y vuelvo y repito, son los primeros, esperemos que no sean los únicos, de aquí para adelante muchas personas copien este trabajo y podamos lograr una pura potencia en el deporte. Así que Deporte Rey Apure, síguenos en nuestras redes sociales, sobre todo, importante, en el canal YouTube, porque este programa y todos los que hemos nosotros hecho ver por Audaz TV, poco a poco lo iremos montando en tu canal YouTube Deporte Rey Apure. Botoncito rojo, campanita para recibir todas las informaciones del deporte apureño. Acerco y de tu vida yo me sigo enamorando. Me sostengo de tu mano y tus ojitos me siguen hoy así cautivando. Ay, déjame sentir de tus caricias, déjame estar pegadito a tu lado. Que entre más pegadito sé muy bien que tu poder así tú me vas transformando. Muero, muero yo sin ti. Quédate siempre junto a mí.
tu vida yo me sigo enamorando. Me sostengo de tu mano y tus ojitos me siguen hoy así cautivando. Y déjame sentir de tus caricias, déjame estar pegadito a tu lado. Que entre más pegadito sé muy bien que tu poder así tú me vas transformando. Soy prisionero por tu amor, yo libre soy.